Una, dos, tres. ¡Quiruca! La que despeluca. Con goles. Familia, ¿cómo están? Pues bueno, este video es algo más informativo acerca de lo que estamos haciendo. Sé que he estado desaparecido estas semanas, no he subido contenido, pero todo tiene una razón. Como muchos sabrán, pues ya tenemos el gatiguante Nayo, la marca oficial, nuestra marca, el guante Nayo con su modelo de Wall, ok, de Wall, ok, el guante ligero lo tenemos en blanco y en negro, está lindo, y en su versión armada. Por esta razón y por hacer adecuaciones a la tienda de Glove House, que ya tenemos también tienda de guantes aquí en Aguascalientes, ubicada en Avenida Zaragoza, 1203A, a la altura de la línea de fuego. Por eso he estado desaparecido en los partidos, además de que traigo una lesión, se me complicó los dos tobillos, inclusive el hombro, pero nada. Así que les voy a dar un paseo por la tienda, por lo que estamos haciendo. Les voy a mostrar unos extractos y se los voy a narrar de los últimos dos partidos que no he subido. Pero pues nada, gracias a todos por ponerse en contacto conmigo y preguntarme qué está pasando con el gatico, ¿ok? No está desaparecido, simplemente pues estamos bastante ocupados con The Glove House, con Nayo. Y pues nada, vamos a darnos una vueltecita. Muchísimas gracias a todos, saludos. Y bueno, arrancamos. No andaba muerto, andaba de parranda. Hidratación. Un poquito de cultura del guante. Vicente decía que para el grip. No, no es grip, Vicente, es grip. Comenzamos contra servicio eléctrico. Aquí vamos a saludar al Doc del Muro. Fuimos compañeros, somos compañeros del IMSS. Uno de los mejores traumatólogos en Aguascalientes. Espero nunca ir a su zona de trabajo, aunque, híjoles, ya verán qué pasó. Y ahí probando los Ulsport Powerline con el Super Grip. Qué palma, la verdad, 70 años respaldan a esta marca. Guantazo. Esas son difíciles luego, que botan, pican antes. No vayan a agarrar el efecto. Vamos a reacomodar la cámara. Y bueno, hasta ahí todo bien. Como les comenté, no, definitivamente este no fue mi mejor partido. No va a ser el favorito, jamás. Pero hay que poner todo. No solo lo bueno, sino lo malo. Para poner un poquito en contexto, vengo arrastrando una lesión de hace meses, entonces me ha hecho crónica. Aquí Fito Espinosa poniéndola en el palo, de testigo el Cerro del Muerto, el Cerro del Picacho, Fito que jugó en la U, allá para toda la gente de Perú, jugó en la U, jugó Copa Libertadores, Fito. Así que si hay alguien de Perú que se acuerde de Fito, hay gol de Charlie, el 1-0 de la UCA. Repito, si alguien que nos ve de Perú se acuerda de Fito Espinosa, a favor de comentar. Dice que le encantó la comida, el ceviche. Pero bueno, aquí se viene lo malo. Vean nada más. El empate, el 1-1. Regalando moral al equipo contrario. Aquí vamos a ver otra toma. Dice Vicente que me tengo que quitar ese complejo del falso 4. Y aquí fue donde penosamente me lastimé. Se terminó de reventar. Te ayudo, Romo. Dilo, Romo. Me recargo en la pared, gato. Me recargo contigo, gato. Tú y tus saliditas. Yo sé que lo pensaste, Romo. Y encima me di con el tubo en el hombro. Para rematar lo del fin de semana pasado. Aquí me pasó lo de Brad Pitt en la película de Troya, el derecho. Afortunadamente, Jorge Satabarrieta inmediatamente se encargó de poner el 2-1 a favor de Jiruca para irnos tranquilamente al segundo tiempo y recibir mi respectiva cagada bien merecida por andar perdiendo la pelota de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que sí quedé tocado del tobillo. Insisto, me pasó lo de Brad Pitt.
Entonces ya no le podía pagar, no le podía pegar a la pelota. Ya no lo usaba esto como un recurso, sino como la única opción que tenía, esconder la pelota en caso de que me la dieran. Y se lo dije a mis compañeros, pero como que no me atendieron en el entretiempo por la calentura. Los entiendo. Aquí, clarísimo, fuera de lugar, ahí que no marca el árbitro. Pero bueno, unas por otras marcan unas, otras no marcan, como esta no era. Y insisto, este es un canal de porteros y no de delanteros. Obviamente tienen que salir todas las jugadas y aprovechar la toma que Veo nos regala. Pero yo creo que sí condicionó mi error. Más allá de que vamos ganando 2-1 y este gol de campo pudo haber sido el 3-1. Pero ellos sí se pueden dar el lujo de fallar. Nosotros los arqueros no. Insisto, aquí de verdad, no era que quería yo driblar o hacerme el canchero. No podía pegarle fuerte a la pelota. Solo te podía dar un pase en corto. Sentía yo, me pellizcaba el tendón de Aquiles en el talón, en el calcáneo, y era muy, se va a hacer muy doloroso conforme iba avanzando el partido. Aquí, este balón facilísimo, sentí que me jalaron los enanos cuando utilicé el derecho para impulsarme. Aquí te das cuenta la calidad de personas que tienes como compañeros, obviamente Fito, o sea, caliente, me gritó desde media cancha que ya me deje de cosas, que la reviente. Le explico que ando mal del tobillo, se acerca, me da unas palabras de aliento y un arrimón de paso que no era necesario, mi Fito. Las palabras se te agradecen, creo que el arrimón estuvo de más. Pero no, es bueno saber que cuentas con compañeros de esta calidad humana. De verdad, aquí yo decía, donde no le atinen al arco. Ya me iban a poner a sufrir. No tenía reacción en el tobillo, o sea, reaccionaba, pero era muy doloroso a la hora de elevar mi talón y recargar el peso en la punta. Me pellizcaba. Siempre he dicho que es vergonzoso que el central saque por ti, pero en esta ocasión pues era justo y necesario. Vamos ganando 2-1. Y aquí en esta jugada, que yo le doy el mérito al Doc, que nunca la abandonó. Voy a citar a mi entrenador de porteros, José Pilar Reyes. Voy a parafrasearlo. ¿Qué le ves, gatito? Chichis no tiene. Insisto, eso decía Pilar Reyes. Y aquí yo creo que Barbosa hizo bien en no meter el pie, porque si mete el pie, quizá él mismo anota el autogol. El tiro iba para afuera, pero el mérito es del traumatólogo. Espero no visitarlo. Jamaica. Aquí está jugada, van a decir, ¿y por qué aquí sí saltas, gato? Porque aquí salté sobre mi pie izquierdo. El derecho era el que me pellizcaba. Nos empataron 2-2. ¿Y qué pasó? Moralmente se fueron arriba con un poco de presión. Desvió la pelota, pero no lo necesario. Y cae el 3-2. Nos dieron la vuelta. La verdad, aquí tenemos otra toma, pero insisto, arqueros, esto no es un canal de delanteros ni de medios. Aquí quiero que se den cuenta la importancia que tienen nuestros errores. Yo creo que mi error del primer tiempo les dio moral suficiente para competir. Y esta jugada, si hubiese sido gol, qué vergüenza. Un saque de meta, vuela en la línea defensiva. Vean, ¿hasta dónde llegó el saque de meta? Obviamente no era fuera de lugar, si se saben las reglas. Y aquí yo decía, por favor, que alguien arme una campal. Ya me quiero ir a mi casa. No aguanto el tendón de Aquiles. Vamos abajo en el marcador. 3-2. Y la verdad que los muchachos pusieron toda la intención, toda la garra, pero no andaban finos. El último toque era el que faltaba consolidar, el finito. Bien, se pelea. Hay ganas. Faltó la puntería. Y hay calidad en los muchachos, pero insisto, creo que la presión nos abrumó, o sea, en la cuestión de empatar, y
hizo impreciso la ejecución final. Ahí está Hiruka apretando, esta fue clarísima, clarísima, este era el empate. Pero insisto, ellos pueden fallar lo que quieran, sí se pueden dar ese lujo. Y así es el fútbol, no está mal. Otra vez aquí mi Charlie, que vende tachones en el Pikachu a muy buen precio, Yo creo que los traes desde Tepito, me parece. Muy buena calidad. Aquí tenemos al vaquero. Qué buenos centros saca el vaquero, Soy testigo, Fiel. En el próximo partido ya lo verán. Bueno, creo que no, pero sí. Ya de las últimas. Esta fue de las últimas jugadas. Quedaban escasos dos minutos, me parece. Y se podía, se podía. Y aquí lo va a bajar como los dioses para afuera. Para que ya termine esto. Se terminó. Y yo por fin a descansar. Machacado ese talón, ese tendón. Ahí al final se quisieron hacer de palabras. La futbolera, ¿no? La calientita. Pero bueno, todo da vueltas. Esperemos, de verdad esperemos topárnoslos en finales. Hay revanchas. Es lo lindo del fútbol, que hay revanchas. Yo por lo pronto me voy con Noé, mi fisioterapeuta de cabecera. Ahí a que me meta una friega, como se dice en el argot. Masajista. Él ataca directamente los ligamentos, reinserta lo que se desinsertó. ¿Doloroso? Sí, es muy, muy doloroso. Pero la verdad que sí, sí sentí alivio. Y aquí se prepara el verdugo, hasta lo disfruta. Pues los dejo ahí con, hijo, hasta cremita va a sacar. Sí, ahí dice que el calcáneo fue el que se me zafó. Más también un poco de tendinitis de Aquiles. Por eso les decía que me pasó lo mismo que Brad Pitt en la película de Troya. Cultura general, jóvenes, por favor. Si quieres ir mordiendo algo. Y los dejo con esto, con el cuarto de los lamentos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El verdugo. Mira la diferencia. Y bien, ahí me insertó lo que estaba desinsertado. Además. Y ahí está terminando. Qué dolor. Pero hay alivio, la verdad. La verdad que hay alivio. Además tenía fibrosis acumulada. Esta lesión la vengo arrastrando desde noviembre, que me lastimé en una fiesta infantil por andar de enganchado con niños de 11 años. Y se hizo crónica. Más bien fue a la izquierda, pero todo este tiempo el derecho fue el que estuvo compensando. Y cuando se alivió ya bien el izquierdo, el derecho dijo, me toca. Toda la fibrosis que traías. Me toca, me toca. Y aquí están extractos del segundo partido. Obviamente después de que me arreglaran, tuve que descansar una semana. Regresamos y no nos completamos, así que tuve que jugar de delantero. Obviamente este no soy yo, estos dos goles los metió Julio. Se ganó este encuentro 6-2, yo jugué nada más medio tiempo ahí de delantero y nos tocó meter un pepinillo ahí. Asistencia de Gustavo. Y parece ser que el tobillo
derecho, ya anda mejor. Esto ya es de hace unos días, unos 3 días. Y ya se arregló, parece ser. Nada más hay que cuidarlo. ¿Listos? Sí. Ay, ay, ay. A ver. Ah, caray. Ay, 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 Dios mío. Claro. Está bien pegajoso. A ver. Sí, mira, ¡jole! Un día que tenga... ¡Jole! A ver. Esa es. Es que Andy, mira. A ver, eso. Y bueno, además de la lesión, la apertura de la tienda, pues bueno, tuvimos gaticampamento en abril. Siempre hacemos campamentos de vacaciones. Y justo nos llegó el Nayo The Wall Midnight. Y lo estamos aquí probando. Tuvimos campamento. Entonces, por eso... andaba desaparecido de la red. Con una. ¿Así? ¿Otra vez? Sí. Ahí hasta el fondo la línea de fuego. Aquí de este lado tenemos al señor Lev Yashin, ¿ok? Como portero lo ubicarás. Estamos en el 1203A. Entramos, como les digo, estamos bastante ocupados con la remodelación, ¿no? Bien. Haciendo la talacha, pero no futbolera, sino la talacha aquí en la tienda, poniendo vidrios. Entonces, la tienda no está al 100%, hay muchos detallitos, acá va a estar la cafetería, ¿sí? Ya saben, el imperdible siempre. Aquí va a ser la cafetería. Y acá, miren, tenemos la tienda, los aparadores a manera de vestidores de primera división, su zona mixta o zona de prensa, donde los entrevistamos cada que hacen sus compras. Acá está el Chutipara, un jueguito que va a estar ubicado al centro, va a estar ubicado ahí, donde van a poder jugar. Ahí va a estar la televisión, donde vamos a compartir la Champions, los que quieran venir. Y acá tenemos el área de Nayo, ¿ok? Acá tenemos la marca de la casa. Ahí está. De este lado vamos a tener un museo, un aparador con las cosas valiosas sentimentalmente. Les voy a dar un tour por acá. Acá va a estar acondicionado para un área de entrenamiento, ¿ok? Aquí vamos a acondicionar otra área de entrenamiento. Ya estamos poniendo la superficie de alto impacto, foam. Acá está el Gati Gym neuronal. Este ya le estamos dando candela, ya hemos estado trabajando con los pequeñitos. También va a ser un cuarto de reacción de luz negra, cuarto oscuro, donde vamos a poner luz negra y vamos a poner a los chiquitines a reaccionar. Y ya por último, les voy a presentar el estudio. Y aquí está el estudio, que de hecho ya lo inauguró Víctor de Porteros TV con el profe Maldonado, entrenador de porteros de primera división del Club Necaxa, que estuvieron haciendo su podcast. Y bueno, pues nada, familia, gracias a todos por estar al pendiente del contenido de Estudio Cancerbero. Y ahí está la razón por qué estaba un poco desaparecido. Así que dejen nada más echar a andar esto y vamos a tener, ya no vamos a fallar semanalmente con sus gatirresúmenes, ¿no? Los de la casa. Pues bueno, gente, muchísimas gracias. Siempre Batman, nunca Robin. Y acuérdense, The Globe House.